Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta su casa, Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, transmitiendo desde su plataforma digital Ores. Esta noche compartiremos con ustedes una de las más bellas tradiciones salesianas, las buenas noches de Don Bosco, tomadas de nuestro fundador San Juan Bosco, quien todas las noches compartía con sus muchachos una bella reflexión antes de terminar el día. Nosotros las hemos llamado las buenas noches salesianas. Cada domingo, alguno de nuestros compañeros o sacerdotes salesianos compartirán con ustedes una bella reflexión. Esperamos contar con su presencia todos los domingos en punto de las 8 de la noche. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias y Dios les bendiga. Alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió. Él por nosotros su vida entregó. Don Bosco, amigo. Buenas noches, somos la familia Brambilla Reyes. Esperamos que se encuentren gozando de las bendiciones de Dios. Es una bendición poder compartir con ustedes las tradicionales buenas noches salesianas, como lo hacía Don Bosco con los jóvenes. Agradecemos que nos acompañen y los invitamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora pidamos la intercesión de la Virgen. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes una breve reflexión sobre lo que es el Adviento. Primero comenzaremos con que con el Adviento comenzamos el año litúrgico cristiano. Sabemos que en nuestra Iglesia Católica tenemos diferentes tiempos durante un año litúrgico, el cual comienza con el Adviento. Después pasaremos con la Navidad, luego después sigue el tiempo ordinario, luego después sigue la Cuaresma, la Pascua, vuelve a haber tiempo ordinario y finaliza ese tiempo ordinario con la fiesta de Cristo Rey que celebramos la semana pasada. Ahora bien, el Adviento es un tiempo de gracia que nos da la Iglesia Católica. ¿Por qué es un tiempo de gracia? Porque es un tiempo de preparación y eso es importante entenderlo. Preparar viene del latín prae parare, que eso significa, viene de dos vocablos diferentes. Prae, que significa antes, ¿ok? Y parare viene de dejar listo con anticipación, ¿ok? Entonces, el Adviento nos ayuda a preparar con anticipación dos tipos de cuestiones bien importantes dentro de la Iglesia Católica. De preparar nuestro corazón para recibir a ese Jesús que nacerá en Navidad, pero también nos ayuda a preparar nuestro corazón para esa segunda venida gloriosa que es la parucía. Por eso es importante tener en el Adviento estas dos condiciones importantes. Nos prepara para celebrar la Navidad, sí, pero lo más importante es que nos prepara para la parucía de nuestro Señor Jesucristo, la cual ni tú ni yo sabemos cuándo sucederá. Bueno, ya hablamos acerca de los tipos de Adviento
que nosotros celebraremos. Ahora, el Adviento comprende 4 semanas. El Adviento inicia desde las vísperas del sábado anterior al primer domingo de Adviento, o sea, es decir, desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Y va a finalizar con las vísperas del día 24 de diciembre, ¿ok? A partir de esa fecha o a partir de esa hora comienza el tiempo de Navidad. Ahora bien, en este primer domingo de Adviento, la lectura del Evangelio nos habla acerca del estar vigilantes, de estar en vela. Y esa actitud de estar en vela es muy importante para nosotros los cristianos, porque no nada más nos habla de mantener los ojos abiertos, nos habla de estar en una actitud de vela, pero una actitud de vela actuante. Y me voy a explicar ahorita. La actitud de estar en vela actuante no nada más se refiere a estar despiertos, porque podríamos estar despiertos pero sin hacer nada. Sin embargo, la actitud de estar en vela que el Evangelio nos quiere recalcar es estar en vela pero estar trabajando. Acordémonos que en otros pasajes del Evangelio se nos habla de el dueño que pone a trabajar a sus obreros o a sus empleados y se va lejos. Y regresa y el Evangelio recalca que dichoso aquel siervo al cual su amo lo encuentra trabajando, porque lo invitará a participar de su banquete. Pues esa es la velada que pretende hacernos este Adviento. Nosotros pretenderíamos que todos estemos en vela, pero en una vela actuante, que estemos trabajando, que estemos haciendo cada quien lo que nos corresponde, que es lo que nos invita a ser nuestro Señor Jesucristo. Nos permite en este primer domingo de Adviento y durante esta primera semana de Adviento a estar en vela, a estar vigilantes, porque ni tú ni yo sabemos ni el día ni la hora que nos tocará ir a rendir cuentas ante el Señor. Y si ni tú ni yo sabemos el día ni la hora en la cual rendiremos cuentas, entonces lo que más nos convendría a ti y a mí es estar en vela, es estar trabajando, es preocuparnos no nada más por nosotros mismos. Durante esta pandemia nos hemos centrado mucho en nosotros mismos, en no salgo porque me voy a enfermar, y eso es correcto para no esparcir el virus, pero nos hemos vuelto muy egoístas porque en esta pandemia el único que importa soy yo, y los demás han dejado de importarnos. ¿Cuántos vecinos o vecinas o dentro de la misma familia simplemente se han enfermado, han tenido apuros económicos y demás, y nosotros los hemos dejado ahí? Con el Adviento, nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a decir, oigan, despierten, porque a final de cuentas, ustedes no saben ni el día ni la hora, y si no sabemos ni el día ni la hora, entonces pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo por los demás. Ok, en el tiempo de Adviento se nos propone un signo bien importante que es la corona de Adviento. La corona de Adviento es circular porque nos recuerda que Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Tiene follaje verde porque el verde nos recuerda la esperanza. Esperamos que el Hijo de Dios nazca en nuestros corazones, esa es la esperanza que tenemos. Después tiene velas. Las velas nos recuerdan la luz es Dios, y la luz vence a las tinieblas. Una luz, una vela encendida brillará siempre en la oscuridad, por eso lleva velas. Ahora, son 4 velas más una al centro. De preferencia, si puede ser de colores, son de colores morado, rosa y blanco. Si no, puedes tenerlas todas del mismo color, no te preocupes por esa parte. En cada domingo de este tiempo de Adviento, iremos encendiendo una cada domingo. El primer domingo enciendes una, el segundo domingo enciendes la que ya tenías encendida y enciendes la segunda, y así sucesivamente. Lo importante de la corona de Adviento es que también nos recuerda que podemos cambiar. Hace rato platicábamos que el Adviento es un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo de ponerte metas a cumplir. A cumplir por los demás, no por mí mismo, sino que este Adviento ve por los demás, ve por el otro, ayuda al otro. Esa es la conversión que quiere Dios de nosotros, prepararnos es eso. Y durante estos domingos, con esta corona de Adviento nos ayudará a prepararnos en familia, en sociedad. Nos hemos alejado mucho de los demás,
y esto nos recuerda que vivimos juntos, que todos necesitamos unos de los otros. Ahora, los primeros domingos encenderás, los primeros dos domingos encenderás la vela morada. El tercer domingo de Adviento encenderás la vela rosa, porque es el domingo de Gaudete. Gaudete significa alegría. Es el domingo de la alegría, porque está a punto de nacer nuestro Salvador. De hecho, el color rosa en el tercer domingo de Adviento lo verás también en los ornamentos del sacerdote. Quizás saldrá con una casulla color rosa. Y eso lo verás y lo notarás muy explícitamente. Ahora bien, el cuarto domingo vuelves a encender la última morada y en el centro quedará la vela blanca. Esa vela blanca la encenderás en familia el día de Navidad o la cena de Navidad. Recordemos que el tiempo de Navidad inicia desde las 6 de la tarde del 24 de diciembre con las vísperas. Entonces te recordamos que este Adviento es un tiempo de preparación y de cambio para ayudar a los demás, para ser mejores, para dejar de ver por mí mismo y ver por mi prójimo, porque recordemos que Jesús nos dejó dos mandamientos bien importantes. Uno, amar a Dios, y el segundo, amar a mi prójimo. Y un cristiano que diga amar a Dios, si no ama a su prójimo, al cual sí puede ver, es un mentiroso. Entonces, vamos adelante en este Adviento. Lucha, ten una conversión y sé mejor persona. Pues bien, agradecemos el tiempo que han estado con nosotros y los invito a que nos unamos en oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos de ustedes deseando que Dios los bendiga y María Santísima los libre de todo mal. Nos esperamos dentro de 8 días. Gracias. Hasta pronto. La voz del que clama en el desierto, abrir camino al Señor. La voz del que clama en el desierto, sus sendas. Llegará. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Con la armadura para luchar y la espada. Camino del Señor en unidad.
gloria. Nos disponemos para recibir la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos hoy en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz, amar a Dios y servir a nuestros hermanos. Él es nuestra alegría, es nuestra esperanza, nuestra respuesta.